Bueno, no se puedo tan mal. Daniel, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Vi que te perdiste un ratito. Te recuerdo por la foto de Kaisa. Me encanta. Orlando, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal te encuentras? A ver, chat, la verdad no esperaba a nadie a esta hora. Se los juro a nadie, pero pues yo feliz, ¿no? Con que vengan, aunque sea un poquito de su tiempo, ¿no? A compartir aquí conmigo. Vamos a ver qué tal nos va esta hora, así que con fe, ¿no? Ok, Naisu, Paps, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal te encuentras? Tranquilo, en el laburo me quedan varias horas. En serio, Orlando, ¿a cuánto tiempo te falta para salir del área laboral? Sabe que existo. Sí, me acuerdo mucho, Daniel. O sea, ¿cómo van a acordarme de ti con esa imagen? O sea, yo digo, wow, la Kaisa. De hecho, me acuerdo porque yo siempre andaba viendo. Bueno, aparte de que los ubico a la gran mayoría de ustedes. O sea, tu imagen de Kaisa es irreemplazable, ¿no? Para mí. El único detalle, Daniel, es que no me salen tus mensajes tan seguido, ¿no? O sea, tengo que minimizar y volver a poner el chat. Pero de ahí todo bien. ¿Saben cuánto tiempo va a tomar las colas de ahorita mismo por ser de noche? 2:30. ¿Acaso son las 2:30, Karen? Estoy 2 horas más tarde que tú. 4 o 5 horas. Ay, Dios mío, Orlando. Están abusando un poquito de ti, siento yo, Orlando. Pero not bad, ¿no? A esta hora salen los. Sí. De hecho, fíjate, Daniel, que más en este lo, porque como normalmente es muy difícil encontrar gente, por decirlo así, tan alto. Comúnmente me emparejan con diamantes y hasta platinos, aunque estemos en Grand Master, ¿no? Pero pues fuera de todo no andamos mal. Por dos, Daniel, confirmo. ADC favorito por 1000, literal. Acá son las 4:30 con Orlando. Ay, Dios mío, o sea, es súper tarde allá, chat. Súper tarde. Vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Esta noche. O sea, posiblemente nada más alcancemos a jugar 4 partidas. Les digo por el hecho de que las colas aquí literalmente duran más de 10 minutos a esta hora. O sea, puede que sí duremos los 6 minutos, casi 7. O sea, puede que duremos menos, puede que duremos más, pero normalmente es más. Vamos a ver. 45 minutos, dice Spaz. Ah, allá son las. Allá es la 1, ¿no? 1:30. Casi, casi. Que me ponga en cola para el free. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Depende, ¿free para quién? ¿Para mí o para ti? O para los dos. Lo cual estaría nice, ¿eh? Dije yo, prendo stream y que venga el que tenga que venir, chat. O sea, realmente es súper tarde, pero pues. X, no, no pasa nada. Mi laptop valió hace un año y no he podido jugar. Y la. ¡Oh! ¡Se me fue el mensaje! Oh my god. Y no he podido jugar. Y la dejé en maestría 5. O qué. Afortunadamente puedo jugar Wild Rift y ya. ¡Ah! De hecho, es lo padre, ¿no? O sea, que existe Wild Rift para aquellos que no tienen una PC o algo que. Básicamente con qué jugar. De hecho, a mí me encantó que sacaran Wild Rift. Si yo no tuviera PC echado, si mi PC dejara de funcionar, yo jugaría Wild Rift. Pero pues, no, ¿verdad? O sea, ahorita para mí es andar aquí.
Ah, 45 minutos. Es cierto, duramos 45 minutos en cola la otra vez, paps. Hey, Katy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal noche soy? Y pensaba que hoy dormiría temprano. Fernando, te toca estar con nosotros, ¿no? Acompañarnos en nuestras partiditas, mínimo en una. O si acaso dos, porque las colas duran muchísimo. Pero hoy estamos aquí para platicar mínimo, ¿no? Uy, Katia, que estamos mencionando Wild Rift mínimo un poquito. No te emociones tanto. Bueno, emociónate un ratito. Hubiera iniciado una hora más temprano, chat, este segundo stream, pero... Ah, dejen. Me dijo la otra vez, como César, que él me estaba siguiendo en Twitter, así que voy a postear que andamos en directo con cola de 10 minutos por partido. Chat, tienen el, ¿cómo se llama? Me pasan el link del streaming. El que les salga, a todos les va a salir un link diferente, pero con que me lo pase el que sea de ustedes, ¿eh? O sea, a todos les va a aparecer uno diferente. Así funciona Face con los streaming. Pero si me lo pasan, yo no me agüito, la verdad. Si es que pueden, si no pueden, no pasa nada. Nice, Katy, gracias. Y listo. Oh, gracias a todos, ¿eh? De hecho, nice. Súper bien. A ver, vamos a ver, chat. Voy a... Y... Listo, chat. Ok. Nice. Ya estamos, ¿eh? De hecho, se... Ah, Pops, me lo mandaste por LOLcito. Ok, excelente. A ver, ¿qué tenemos de soporte? Vamos a chismear un poquito, ¿no? Nuestro equipo. A ver, ¿dónde está? OPGG, ¿verdad? Sí, OPGG. Ah, exclamación Twitter, Fernando, y te sale. Si quieres, ahorita hago yo el comando. O si quiere hacerlo alguien más, dejen... Checo un poquito que voy a ir en Fasting. ¿Qué juega mi soporte? ¿Mi soporte quién es? Hakumen. Juega 3 Pyke, 3 voy Kai'Sa. Definitivamente voy Kai'Sa. Ok, ha jugado mucho soporte agresivo, ¿eh? Ok, listo. Ahí les pongo. Sí, ya vi que Daniel pasa otro, pero no pasa nada. A ver, chat, les pongo aquí la exclamación y... Uy, porque por ahí voy a avisar, chat. Sí. A ver. Listo. Ahí debería aparecer en un ratito. Vamos a ver qué tal. Ay, what the fuck con esa. Con ese comentario que hizo una tal Gabriela. Ok, súper loco. Pero ahí aparece chat. Ese es el Twitter. Ahí voy a estar publicando lo que vienen siendo partidas y todo eso. Ashe soporte. Quiero un exhaust. ¿Puedo llevar un exhaust? Uy. Campeón de. Yo creo que chat que tenemos desventaja. De haber sabido que iba a ir Ashe, pues me llevaba un poquito de. ¿Qué me llevo? Vamos. Va, vamos. Uy, azules, digo yo. Oh, se canceló. Bueno, no pasa nada. La esperanza se pierde de luz. Fui la burla del stream. No digas eso. Jamás, Daniel, jamás. Bueno, tal vez, no. Sí, no, lo queremos. Nos queremos burlar de nada, es cierto. ¡Ey, Zafiro! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te encuentras? Chat, están llegando a esta hora, wow, me sorprende. Bueno, a la vez sí y a la vez no, ¿verdad? Chat, todos mi grupito aquí de amigos están jugando Urfi, a mí no me gustan las Urf, ¡no! Maldita sea. Pero bueno, andamos aquí, ¿no?
Los videos, hot, es exclamación y la plataforma naranja. Nah, es cierto, no es cierto, Lando, no es cierto, no es cierto. Jamás. Pero hey, not bad, not bad. Ok, vamos a ver qué tal. Con un frío. Ay, aquí hace mucho calor, Zafiro. Y eso que estoy en, se supone, una ciudad fría de México, ¿sabes? O sea, realmente no sé cómo sentirme al respecto. ¿Cómo van los rankings? Chécate, Zafiro. Resumen de las rankings de la tarde. Siempre jugamos 6 en el primer stream. Estas son las 6 partidas, ¿no? Ganamos, perdimos, ganamos, perdimos, ganamos, ganamos. Entonces quedamos 4-2. 4 victorias, 2 derrotas. Así que, not bad, ¿no? Vamos a intentar, qué sé yo, ahorita mismo salir con otras... bueno, mínimo, no sé cuántas jugaremos porque en la madrugada siempre es inesperado. Pero si jugamos, bueno, si jugamos muchas serían otras 6. Si jugamos pocas van a ser 4. Y vamos a ver dónde nos quedamos para el día de mañana. Bueno, para básicamente en la tarde, ¿no? Ver cómo quedamos o cómo empezamos las rankings. Yo jugaré una y luego buscaré para el free LP, la Flex. Ay, no, la Flex, pues ni me lo recuerdes, que lloro, la verdad. Pero pues andamos nice, ¿eh? Me agrada, chat. Vamos a ver cuánto nos dura la cola, ¿eh? Recuerden que dura un mucho a esta hora, sinceramente. Ya tienes planeado que harás el 2 de noviembre. 2 de noviembre, se festeja algo, es 2 de noviembre. 2 de noviembre. A ver. Ah, ok, es cierto, Día de Muertos. Pues básicamente, es que ese día pues se supone que es para ir, pues ya sabes, a los lugares de los familiares que ya fallecieron. El detalle ahorita es que pues yo me mudé a una ciudad donde básicamente no vine de mi familia, así que no sé si, o sea, yo creo que haría stream otra vez, ¿no? Ey, Nadia, ¿qué tal? ¿Cómo que no? ¿Qué pasó, Nadia? ¿Qué pasó? A ver, ¿cómo que no? No manches, o sea, ¿qué? ¿Por qué te quejas así? Bueno, ¿por qué pones eso? Pues básicamente, chat, ey, sé, no soy muy bueno con las fechas, si quieren saberlo. Pero pues, o sea, la verdad yo no creo hacer básicamente mucho, ¿no? O sea, no, o sea, yo creo que haría stream otra vez. Vi que se está jugando Key con Conquistador y Arco Escudo. Puedes checar si es verdad en OPGG y otra página. Vamos a checar, Zafiro, ¿eh? Pero me suena muy, muy, muy ilógico. Aquí les muestro un poquito para ver si es cierto eso que dice Zafiro Chat. Nos vamos a Tier List Carries, un héroe de diamante 2 para arriba. Nos vamos a ver a Caitlyn y... No, o sea, no me sonó lógico a mí porque pues a final de cuentas Kate... si acaso para trolear, ¿no? O sea, pero a ver, chat, pero a ver. Vamos a ir a runas. Principalmente se juega con cadencia, también se juega con piecito. Tienen un pick rate bastante diferente, ¿no? Cadencia, piecito. No hay ningún conquistador. Así que no, nada de nada. Literalmente no se juega. Si acaso alguien que quiera trollear un poquito en algún elo un poquito más bajo. ¿Y qué otra cosa? Pues dijiste que con qué cosa. Con arco escudo. Arco escudo sí se puede llegar a usar, ¿sabes? Pero lo más mínimo. Ajá, de hecho, 79% de las partidas con Kate son con Fuerza del Viento. 15% son con Krakens. Un 2.1% que básicamente no es nada. Literalmente, chécate. ¿Qué puedo decir yo? Matches, 6800 y tantos. Y solo se ha jugado 223 partidas con arco escudo. O sea, realmente es un poquito... Un poco raro me sonaba a mí, pero pues not bad, ¿no? Quedaste, no te preocupes. Eevee, oh my god, Eevee viene a esta hora, chat. Eevee normalmente no la vemos hace rato. ¡Ey, Nadia! A mí se me... Te lo juro, yo soy muy malo para las fechas. Soy pésimo. Soy muy, muy malo para todo eso. Perdón, Nadia, perdón. Me disculpas. Ah, es cierto. Piecito, sí. Yo sé que todos ustedes, chat... Ah, pues Blitz. O sea, no andamos mal, la verdad.
Yo creo que andamos. ¡Ey! Me gusta más este soporte. ¡Ey! Era el mismo soporte de ahorita, ¿verdad? Es el mismo soporte de ahorita. Solo que ahora él dijo que va a ir Blitz. Me gusta, me gusta, me encanta. Vamos a ver, chat. Un poquito. Quedé. Es que algo así, pero no recuerdo dónde. Sí, súper raro, Zafiro. Súper, súper raro. Pero pues está nice, ¿eh? Me gusta, me encanta, me llama la atención. A ver, chat. Me dijeron ahorita KDA All Out, ¿verdad? Porque sí la pienso usar de todas formas. La campeona, porque pues tengo Blitz. Me tocó una Kate con hoja crepuscular muy equipada. Este... Ah, de hecho, es que hay gente que le gusta mucho la Kate. ¿Cómo decirlo? Asesina, ¿no? Hay mucha, mucha gente que le gusta. Podría ir con algo con más rango para Senna, pero no, chat. Me pidieron la All Out. Vamos con la All Out. Al menos, ¿sabes qué se festeja el 25 de diciembre? 25 de diciembre. A ver. Pero, o sea, fuera de. Ah, Navidad, Navidad, Kevin. Nada, es cierto, sí sabía. Pero, ¿saben? Es que yo nunca entendí si era Navidad o era el nacimiento de. O son ambas cosas. No son ambas, ¿verdad? Sí, son ambas, son ambas. Yo dije Navidad, pero pues, si ya lo tomamos como más de este. O sea, realmente es súper raro, ¿no? Yo aquí demostrando mi falta de cultura, chat. Me paso de lanza un poquito, la verdad. Típico jugador de LOL, ¿verdad? Que llegue a lo alto. La verdad, no le presta atención a nada que no sea básicamente el juego. Así que lamento decepcionarlos, chat. Lamento mucho, mucho, mucho decepcionarlos. Usa Kate Pulso de Fuego, ahorita me la pongo, Zafiro. Déjala buscar. Ah, es cierto, no es cierto, Zafiro. Vamos a ir con esto, ¿eh? A mí me da igual si voy con Kog'Maw o Ezreal. Si me sacan Zed, oye, me voy a armar Arcoescudo Traumas. Es que ese es el detalle, ¿no? Es que Ezreal realmente Arcoescudo súper loco, pero cada quien, Daniel. Yo lo respeto al 110%. Ok, chat, tenemos muy buenas runas, tenemos muy buen soporte, tenemos un muy buen summoner. El único problema es que, ¿saben qué me perturba un poquito de la bot enemiga? Me perturba lo que viene siendo. ¿Cómo se llama? Es Senna, porque Senna pokea demasiado, chat. Vamos con Kingu Wukong. Ok, a ver, voy a esperar un poquito. Listo. Andamos nice, ¿eh? Andamos súper, súper bien, chat. Tenemos. Miren, les voy a explicar el purificar, ¿no? Aparte de que normalmente purificar es contra el R de Ashe por ir Kai'Sa, lo llevo por Fiddlesticks. Me sirve mucho, mucho contra Fiddlesticks. ¿Qué hora es, chat? A ver. 2:44. Uy. Elimino un poquito de mensajes y listo. Ok, vamos a ver qué tal. Tenemos muy buen team, me gusta. Ha de ser OTP en uno, nuestro midlaner. El detalle aquí, chat, es que yo me quedo un poquito corto comparado a esa botlane. Vamos a ir Fuerza del Viento. Lamentablemente no voy a evolucionar la E tan, tan, tan rápido. ¿Y qué otra cosa? Y pues nada, tratar de sacar ventaja de ciertos ítems, ¿no? Uy, bueno, pues nos fuimos. Los van a pokear mucho. No sé qué tan rentable sea. Oh, bueno, hay un Blitz, ¿no? No creo que quieran lanzarse. Porque si se lanzan, los matamos. ¿Saben que me encanta el back de este skin? O sea, el back se me hace precioso. Más porque Kai'Sa, pues, así se supone que flota alrededor de las sillas y mesas y todo eso en el video. Vende el rolón de fondo. Vamos a ver un poquito. His World de Sonic. Bueno, a ver. Paso el link. Creo que puedo pasar el link. Ahí está Daniel. Esa está la canción. Vamos a dirigirnos un poquito ahí. Es esa la canción. ¡Ah, ah! Mala mía, mala mía, mala mía.
Por andar pasando la canción. Y me voy, chat. O sea, voy llegando un poquito tarde. ¿Te ha tocado contra Mech en off stream o en stream? Sí, sí me ha tocado Zafiro. Dos veces. Hace poco yo creí que me había tocado, pero chequé bien y resulta que no. O sea, confusión mil, me explico. Una vez Blitz gasta gancho, ya tenemos que estar atrás. Me ha tocado una ADC contra ADC y me ha tocado otra yo de ADC y el de jungla. Uy, bueno, si no atina ningún gancho, pues toca un poquito, ¿no? Jugar atrás. No, 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 dame el de atrás. Las dos las he ganado, para aclarar antes de... Si me preguntan cómo nos fue, quién ganó y todo eso, yo le he ganado las dos partidas. Uy, es que la aura del alma de Senna dura exagerado, Ok, Senna no tiene flash, me gusta. Ashe se fue porque está jugando atrás el... La Senna. Parece que Ashe se fue FK. Sí, sí, sí. Se fue FK. Uy, mal básico. Debí esperarme un poquito, ¿saben? Hubiera sido un poco más tryhard, pero yo no sabía que Blitz todavía tenía gancho. De hecho, no noté. Porque si hubiera notado que tenía gancho, hasta tiró mi flash, la verdad. Gastaron heal también. No tienen summoners. Pero yo no puedo hacer señales tan rápido porque yo quiero concentrarme mucho en... no perder minions. Uy, es que como Blitz no tenía para... No, es que yo me muero, chao. Uy, 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 uy. Gracias, Nuno. No importa si se lo lleva el chat, aunque me ayude a empujar. Buenísima en uno, buenísima. Ya me ayudó más que mi Rengar, Bueno, tiro flash. Si no, no me alcanzaba, la verdad. A ver, chat, compramos y nos vamos. Andamos nice. Andamos muy, muy, muy bien. Voy a mover un poquito para abajo. No pasa nada. Ah, es muy fuerte contra Kai'Sa, si quieren saberlo. A niveles bajos. Ya niveles, a nivel 6 Kai'Sa le gana 10 de 10. ¿Habrá alguno TP y en LAN? No conozco a ninguno. Yo creo que es Teps, no digo que sea OTP, pero creo que es pues, su main. Así que básicamente sería lo más cercano, ¿saben? Uy, la Senna. Literalmente quería matarme, chat. Porque tiró la Q y la E de una. O sea, Senna le gana a Kai'Sa, chat. A principio en la partida. Y Ashe también. O sea, se supone que yo soy muy débil. Pero pues si Blitz atina un gancho, pues yo obviamente voy a ganar. No ando mal.
Me gustaría empujar la wave más que tratar de... O sea, esto yo lo podía empujar bastante rápido, ¿no? Y hacerlos perder un par de minions. A ver, Blitz. Uy, ojito al Nunu. Es que como tiene la mordida, tiene asegurado el dragón, ¿eh? El Nunu va 4-0. Aparte que la mordida Nunu es 1000 de daño a los... Bueno, machado, no, obviamente ahorita no la tiene machado, pero aún así es más que el smite. O sea, el smite a niveles bajos es solamente de 450. Yo si lograra agarrar a la Ashe. Nice. Lluvia de espadas, chat. No sé por qué la gente juega cadencia. Nunca lo he entendido. Listo, se empuja la wave y me alejo. Ya, ya, ya se frició. No andamos tan mal, ¿eh? En disposibility. Andamos nice, ¿eh, chat? Andamos muy, muy, muy bien. Vamos a ver a Rengar. Y se murió. Mi purificar es clave, chat. Yo por esa razón no me lo he estado gastando. Ahorita mismo me puede servir mucho contra la R de Ashe. Me puede servir mucho también contra lo que viene siendo la... De hecho, tenemos 3 stacks de esto. Me gusta. Me puede servir muchísimo contra la iniciación de Fiddlesticks de su R también. Y contra el extenuar de escena. O sea, realmente purificar es muy muy bueno con Kai'Sa, chat. Sena sigue en 1000. Me pegó con la flecha. Ocupo 875, chat, tío. De hecho, si esto ya me da lo... No, no creo que esto me dé los 200, ¿no? Pero... Pues ya con esta y otra, güey, podría conseguir la evolución de la... De la Q. De hecho, incluso si vendo las pociones... Las pociones me dan 60. Pero es muy arriesgado, ¿saben? Vender las pociones. Aunque viene wave de canon. O sea, si quiero hacerlo, chat, lo tengo que hacer ya. Voy a tratar de aguantar las pociones, ¿eh? Observen, chat, este es un muy, muy, muy buen vaqueo. ¿Por qué? Primero, viene wave de minion de cañón, ¿no? Así que, pues, Ashe no puede empujarlo rápido. Ella pierde mucho tiempo. Segundo, evoluciono Q, que es el Power Spike de Kai'Sa. Así que voy a estar muy, muy, muy fuerte ya en fase de líneas. Y número 3, miren. O sea, básicamente yo no pierdo farmeo ni experiencia. O mínimo, no, comparación de lo que ella perdió. Quisiera ver a Senna, porque yo ahorita mismo a la Ashe le pelearía, ¿eh? Uy, me subí por error de W. O sea, no pasa nada, W no es malo, pero... Me hubiera gustado subirme la E. Porque la S le maxea a Kai'Sa después de la Q. Sí, vas a ver. Y listo. O sea, realmente... Hay que conocer, chat, ¿no? El daño de los campeones. A
aprender a respetarlos principalmente. ¿Qué fue lo que Ashe no hizo, chat? Ella no me respetó. Ahora, yo me llevo una placa y ya vaqueo. O sea, realmente yo ya ando muy, muy, muy bien. ¿Cuántos años ibas jugando LOL? Yo juego desde el 2014. No me lo tomaba tan serio como actualmente. O sea, las rankings obviamente sí, ¿no? Pues, pero... pero a lo que me refiero es a que yo no jugaba tan, tan seguido y no aparecido. Ahorita mismo, pues, es aprender a jugar y todo eso. Y, pues, entendí un poco más cómo se lleva a cabo el juego, ¿no? Y aún sirve la KSAP y ya no sirve, Fernando. Ya no sirve, lamentablemente. Porque Rayos la nerfeó mucho ya que era muy, muy, muy buena. Chat, Ashe es muy fuerte. Es más fuerte que Kai'Sa, les digo, a niveles bajos. Pero hay que tratar de entender cómo, pues, básicamente escalan los campeones. ¿Qué fue lo que yo hice? Yo sé cómo escala Kai'Sa y también sé cómo escala Ashe. A lo que yo, pues, básicamente supe jugarle, ¿no? Es que miren, algo muy bueno de Kai'Sa que la gente no nota. Kai'Sa puede pokear demasiado bajo torres, chequen. Miren cuánto la pokeé, ¿no? Uy. Él no quería ayudarme y de repente... así como de que... ¡ah! ¡Qué bien! Tengo otra placa. De hecho, me podría llevar dos, ¿saben? Dos de hambriarme, pero pues lo voy a hacer porque de una vez siento yo que la línea está bastante bien. O sea, chat, Kai'Sa te puede tirar una cuba bajo torre y normalmente ya se aventaja mucho, mucho del otro, pues básicamente enemigo, que fue lo que yo hice. Yo me gustaría llevarme esta wave. Listo, me la llevo y vaqueo, ¿no? O sea, el vaca ahorita es para tratar de gastar el oro, de invertir los 1200 de oro, 1300 casi casi, pero pues yo creo que 1100 va a ser lo único que voy a invertir, ¿no? Y regresamos a fase de líneas, ¿no? Así constantemente, chat. Sacamos una ventaja, vaqueamos, sacamos otra ventaja, vaqueamos, y así nos vamos fedeando. Chequen, ya voy 3-1-3, doy racha y ya lleva 1-4. O sea, realmente es bastante fácil, ¿no? Eso que estamos en Grandmaster. Descansa, Nadia. Muchas gracias, ¿eh? Y pásatela muy, muy bonito. No tiene ulti, así que Rengar debería poder matarlo. O sea, en realidad ya la línea, pues, de bot está súper, súper estompeada. Rengar llegó porque, pues, hizo su ruta de jungla. O sea, realmente Rengar no me hubiera ayudado hasta ahorita. Pero como yo ya la maté dos veces, pues... queda un poquito atrás, ¿no? El carry enemigo. Mi problema ahorita, chat, es el Fiddlesticks. Yo no me voy a adelantar sin visión. Aunque según yo no debería estar ahí. De que te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, Nadia. También te quiero mucho. De hecho, si... bueno, lo corrimos. En realidad no se los quería quitar, pero... pues básicamente ya... ya fue, ¿no? Hay que dejarle el gordito ese, que se lo lleve. La Ashe ya debe estar tilteada, la verdad. Es que sí. Es que yo la verdad no me sorprendería. Oye, Blitz. El buffo que le dieron a su W a mí me encantó, chat. Me encantó. No empujó la wave, eso está nice. Uy, me bajó demasiado. Yo me voy, no tengo vida. Bueno, creo que ya recuperó un poco. Bueno, aunque voy a dar mi racha. Esto es muy, muy, muy malo. Uy, bueno, así. Supongo yo que no está mal.
hecho, si vendo esto y esto, ya deberíamos tener el... Ya vamos a tener coleccionista, así que no bad. Eso nos ayuda mucho con Kaisa, la verdad. Consejo Challenger, juega Fiora Soporte y la ganarás con un Snowball Infernal. ¿Qué? ¿Fiora Soporte? ¿En serio, Maximiliano? Tanta confianza. Ya vamos a tener esto. Ya no vamos a andar nada mal. Vamos por esto. Y... o sea, ha llegado unos 5. Y como ya se llevaron mi racha, pues... mínimo... uy, este da 1000 de oro, el chango. Sale Drake, vamos. Creo que Drake es mejor, ¿no? Sí, la verdad, yo creo que Drake es mejor. Matamos y nos vamos. Andamos nice, ¿eh? Pongo ping guard ahí. Normalmente me llevaría todos los minions de una Q, pero el Blitz quiere darme los stacks de su ítem. Sí me sirvió el consejo de jugar más agresivo y posicionarme bien, pero no sé qué hacer después de la fase de líneas. ¿En serio? ¡Jesús, no! Main Jhin, me gusta, me encanta Jhin, así que not bad. Pues es que tienes que... ¿cómo decirlo? O sea, con un Jhin... pues que es lo mismo, ¿no? Posicionarte y jugar agresivo, ¿no? Es que ese consejo es más para... bueno, para late game. Bueno, el jugar agresivo es para early late. El posicionamiento es para... tenemos que encontrar a... a Fiddlesticks antes de pelear. Eso no lo entendió el... ¿cómo se llama? Eso no lo entiendo un poquito el Blitz. O sea, no está mal, pero pues aún así nos ponen desventaja, ¿saben? Miren que ya me mató el... uy, Ashe se llevó 1000 de oro. Ya me alcanzó, literalmente. Bueno, no me alcanzó. Olvídenlo. O sea, ni siquiera tiene el otro ítem, pero pues ya se lo va a comenzar a armar. Oh, bueno. Va a llegar muy lejos. O sea, se acercó mucho a nuestro oro. Ah, pues mira, básicamente, Jesús, o sea, jugar agresivo te sirve muchísimo en juego temprano y en juego tardío. El posicionamiento es muy bueno en juego tardío. Y tú ya tienes que básicamente tirar todas tus habilidades y básicos al oponente que esté más cerca de ti. Claro que si una fuerza del viento puede matar a uno, pues está bastante nice. Mi problema es el Fiddlesticks con su R. O sea, la verdad que la pasiva de él es buenísima para darle la vuelta a Teamfight. Yo digo que podemos rushear Barón. Y me tiro exhausten. Ya, ¿verdad? Yo no tenía ulti. Y yo podría ir. El chango está feed. Deberían poder con él, ¿no? Bueno. Voy a farmear un poquito para esto. Y me devuelvo, ¿saben? Ok, voy por esto. Andamos bien, chat. Vamos 6-3-5. Carga enemigo 2-5. Se está armando filo de la cordura. Nos falta un level, para evolucionar. Un level para evolucionar la E.
Así que hay que agarrar un poquito de farmeo. Ajá, porque ellos no tienen tanque, chécate. No, como no hay, normalmente Kai'Sa su mejor ítem es Krakens, ¿no? Pero como el enemigo no tiene tanque, yo opto por lo que viene siendo Fuerza del Viento. Era una W ahí. Ah, sí, era. Entonces, ¿qué pasa? Ya sé, según yo, ya deberíamos asegurar almas, ¿saben? Normalmente a mí me encanta más Kai'Sa con Matakrakens, porque evolucionas más rápido la E. Pero, pues, obviamente ellos no tienen tanque, pues yo tengo que optar por algo que me haga más agresivo, ¿no? Uy, el Fiddlesticks. Lo que me bajó. O sea, era obvio que tenía Sonjas, ¿no? Pero pues. Uy, lo explotó. Ah, les digo, era obvio que tenía reloj, pero pues según yo no me iba a aguantar tanto. Ah, adiós. Sinceramente no me vi venir todo lo que iba a aguantar. Y siempre de segundo te haces pistola, normalmente, Orlando. Yo siento que es lo mejor para Kai'Sa, porque como ella tiene una mecánica de asesinos, si yo le pegaba la W al Fiddlesticks, lo explotaba ahí, pero pues como la fallé. Normalmente, es que lo que viene siendo el, ¿cómo se diría? El coleccionista le sirve mucho a Kai'Sa porque es un campeón con mecánica de asesino. O sea, literalmente le sirve muchísimo la letalidad y le sirve mucho el crítico. O sea, básicamente la campeona escala porque escala sí o sí con eso. Yo creo, chat, que me voy a armar esto y me podría hacer un sorbechizos, ¿no? Porque estos dos son los que más me están bajando. Uy, es que les juro que Fiddlesticks me enfada demasiado, demasiado. Ahí usé purificar, no sé ulti porque yo dije pues no me mata, pero pues sí me mató al final de cuentas. Vamos por esto para la Camille. Hay que jugar seguro, chaval. Aunque fallemos todos los minions, ¿verdad? ¿Qué pasó? El enemigo está bien roto. Por el enemigo me refiero a Fiddlesticks. ¡Oh, sí es el real! No se ha ido. Murió Rengar. El problema es un Fiddlesticks, ¿saben? Ese campeón siempre, siempre pone a todos a jugar con un poquito más de. Sí, sin ultiaba no se moría, o sea, realmente era arriesgarme, ¿saben? O sea, era mi vida por, pues, matar a Senna y aparte matar a Camille, porque Camille no se iba a morir. Y pues Fiddlesticks ultió, así que ¿qué más da, diré yo, ¿no? Único malo es que el Six me baja bastante. También me puedo hacer un fajín para quitarme la R de Fiddlesticks o la de Ashe con el purificar lo otro, ¿saben? Uy, un poco arriesgado de parte de Rengar. El counter.
Lo lamento, pero el rec para el adición. O sea, mínimo le dejamos al chango, ¿no? Farmear. No, o sea, él señaló el red, pero yo digo que le falta poquito oro para un ítem. Me gustaría tratar de rushear esto. Ay, esto es muy arriesgado. Muy, muy arriesgado. Uy, ojito. Y si Blitz me tanquea un poquito. Oh my god, Blitz. Yo quería. A mí me gustaba la idea de que Rengar cazara al Fiddlesticks. Okay, aunque mi purificar no fue bueno, la verdad. Ojito. Cimitarra, ajá, era lo que andaba pensando. Pero tal vez sorbechizo sea mejor, ¿no? Bueno, o tal vez acabar sea mejor. Not bad, not bad. Normalmente si tuvieran tanques iría por Matakrakens, chat. O sea, por el daño verdadero. Pero, pues, no había nada de eso. Así que me sirve. Supongo yo que en cierta parte se lo merece también el honor el Nunu por robarse el primer dragón y bajar. Miren, el Sixer. Bueno, es que el Sixer se llevó 1000 de oro, creo yo. Literal, chat, le faltaba un ítem. O sea, él escaló bastante. Ashe pues quería escalar. De hecho, Ashe hubiera hecho más que yo en late, pero pues le ganamos, ¿no? Así que not bad. Tenemos unos 400, ¿qué? 27 puntos. Me gusta, me gusta. Y pues nos mejoraron una misión, que yo siento que no está mal. Ok, vamos a ver. Destruye torretas, wow. Somos buenísimos, chat. El tutorial facilito, ¿verdad, Fernando? A mí me encanta Kai'Sa, chat. Yo amo mucho, mucho a Kai'Sa. ¿Se te apagó el modem en serio, Pops? ¿Así de la nada o qué? Porque me sorprende que un modem se apague así nada más porque sí. Ey, pero not bad. O sea, chat, ya saben ustedes que yo amo mucho a Kai'Sa. La considero mi mejor campeón, mi main. Lamentablemente, como también juego mucho Jhin, no creo rebasarlo en cuanto a maestría. Porque yo inicié jugando más Jhin que Kai'Sa. Aparte que creo que Jin salió antes que Kai'Sa. Pero pues not bad. Se me volvió a apagar el modem. Pero de la nada se está apagando. Checa eso con tu proveedor, a menos que sea por la luz. Pero no, creo no, porque todo lo demás sigue encendido. Estamos bien, chat. Capaz si hoy llegamos a unos 460 puntos, qué sé yo. O sea, no estaría mal. Y mañana podríamos llegar a 500 en la tarde. ¿Qué les parece? A mí me gusta. Servicio técnico. O sea, pero es solo. Literalmente el modem se va solo nada más porque sí. Me gustaría ver una Caitlyn piquea solo si tienes chance. Sí, sí tengo chance la piqueo, Zafiro. Mientras tenga sinergia. Porque no quiero piquearla, no tener sinergia y terminar quedándome un poquito atrás, ¿sabes? Pero si tengo sinergia, yo encantado de piquearla. Tiene suave el conector. De hecho, incluso con algo agro, podría tratar de usarla con ¿cómo se llama esta runa? Cadencia. Con cadencia podría funcionar.
Pero si es con una Morgana que atine sus Qs, pues mejor no. Jungla. Pues se viene la Kate. Esta es Caitlyn, ¿no? Sí, se mira igual. Y ambas son moradas, o te dan la idea de ese color. Audi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué raro, pero qué padre verte aquí tan tarde. Bueno, aunque muy tarde te he visto, ¿no? Como esta hora también, así que not bad. Resident Evil, sí, las conozco, Zafiro. Yo jugué mucho el 5 con mi hermano, donde según creo que eliminaban a Wesker. A ver, aquí siempre baneo a Kindred, chat. Sí, me nada de ese baneando Kindred cuando le toca jungla. Eso de atinar Qs me dolió, ¿eh? ¿En serio? Pues... ¿Por qué? ¿Atinar Qs con quién? Hablando de... Porque no se me viene a la cabeza el por qué. O sea, digo, yo sé que tú también juegas Kai'Sa, pero pues... La Q es autodirigida, básicamente. ¿Por qué Zafiro? Lo de los juegos. ¡Ah, Morgana! Es cierto, Morgana. No, claro. Es cierto, nada, te pasaste, Pops. Chat, el Pops me soportó con... No es el Blitz. Él me soportó con Morgana, es un amigo mío. De hecho, él... ¿Qué lo eres, Pops, ahorita, oro o qué? Miren, chat, aquí está. Es creo que oro... Aquí está, es oro 3. De hecho, aquí está en mi grupito de mis amigos. ¡Ah! Salió el remake del 4. Sí supe, de hecho. Sí supe. Me gustaría jugarlo, la verdad. Pero no hay dinero. O sea, a mí me gustan mucho los Resident Evil. Que te curas con plantitas de que te ponen bien happy, lo que digan. Pero no andamos mal, ¿eh? Me pregunto yo, ¿qué más jugaremos? O sea, yo creo que no vamos a estar tan mal. Como cuánto costará, ni idea, Zafiro. Pero es que yo literalmente, como ahorita no estoy trabajando, yo trabajé en su momento, aclarando. Pero yo ahorita no estoy trabajando porque quiero ver si los streamings llega a salir algo. Pues yo ando generando literalmente 0 pesos con 0 centavos. Básicamente, yo ahorita no tengo ingresos, así que yo básicamente no puedo comprar nada. Y me va a decir, ey, pero el RP, pues sí, no, o sea, ahí se fue todo. Literalmente, chat, este RP lo estoy guardando para cuando salgan prestigiosas de ADC que nada más voy a poder conseguir en un momento específico, ¿saben? Si no, no me quedaría con el RP. O sea, lo usaría para cualquier skin que se me antojara. Porque yo quiero el Aphelios. El Aphelios Flor Espiritual, ya me lo hubiera conseguido, ¿saben? Pero no tengo todavía Zephyrum. Chécate. Yo ahorita el RP lo estoy guardando para cuando salgan prestigiosas que yo sé que no voy a conseguir en otro momento a veces. Entonces, ¿qué pasa? Pues skins como Aphelios Flor Espiritual, que yo lo quisiera, pero yo sé que siempre va a estar ahí. No me lo consigo. Skins como pues el que viene de Jin, no me lo voy a poder conseguir, pues. Así que básicamente es uno. Llegué a oro 1, pero me empecé a tocar con gente mensa y bajé a oro 3. De hecho, Pops Platino es para mí la peor liga. Es donde uno... Pero imagínate. ¡Oh, chat! Murillo me invitó a sus espectadores, ¡Ey, Murillo! Ya me llegó el raid. Muchas gracias, por el raid. Yo súper, súper feliz. Y pues bienvenidos a todos los que vienen de parte de Murillo, O sea, muy buen set, la verdad. Me encanta cómo juega el campeón, chat. Y, ¿saben? Ya me ha tocado mucho jugar con y contra él. Para los que quieran saber. No sé si me escucharon, pero... Pero pues muchas gracias a los que vienen de parte de Murillo, Me encanta su set, literal. Lo juega 20 de 10, les diría yo. Y como les digo, ya me ha tocado con y contra él, así que yo lo aprecio muchísimo, el Ray. Créanme que lo aprecio muchísimo, porque viene de parte de alguien que yo sé que juega excelente. Y más a su campeón. De hecho, vi que Murillo estaba jugando en NH, casualmente. Así que, not bad. Es que sale un icono como de LOL a la par del perfil, que es como LOL. ¡Ah! A la par del perfil. ¿A cuál te refieres? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Este! No, este es del evento.
del evento de, ¿cómo se llama? De los Worlds del 2022. Cualquier pregunta que tengan o lo que sea, los que van llegando, yo con gusto la contesto. Soy main ADC, por cierto, main carry. Y mi main es Kai'Sa también, si quieren saberlo. De hecho, acabamos de jugar una chat con Kai'Sa. Si quieren ver, el historial fue este. Esta es la que jugamos, quedamos 11-5-7 y estompeamos mucho a la botlane. Hicimos el mayor daño a nuestro equipo, pero sí, se hace bastante. Pero bueno, continuemos un poquito, ¿eh? Oh, o sea, es del evento. Los mensos eran platino 1 y 3. Es que platino, aunque sean 1, pops. O sea, yo siento que los platinos sí... es donde te encuentras de todo. Como es un punto medio entre diamante y oro. O sea, de hecho, de todas las ligas, yo siento que ahí toca un poco de todo, ¿no? Toca gente que no sabe jugar mucho, que comete muchos errores. Así como toca gente que sabe jugar mucho, pero como están en la misma liga, tiende a volver todo mucho, mucho más complicado, ¿no? O sea, tiende a volver mucho más difícil. Cabe destacar que no sé cuánto duren las colas en este elo, la verdad. Bueno, a esta hora deberían durar como unos... Bueno, más o menos el estimado, ¿no? Pero hay veces que llega a los 10 minutos, 11, 12, esperemos si no dure mucho. Por si tienen la duda. De hecho, el peor elo sí es platino, son muy ego play. Sí, o sea, literal, es que yo, Zafiro, te juro, he estado en... hierro no, ¿verdad? He estado de bronce a Grandmaster, pero pues la verdad... sí, es un poco complicado. Sí, de hecho tengo Discord, ahí te paso el link, Zafiro. Pero el Discord ahorita no lo estoy usando mucho, pero cuando ya seamos más espectadores. De hecho, porque hice una temática un día, ¿saben? De uno versus uno, que ustedes me retaban, decían el champ, las runas y todo eso, y vamos con lo mismo. Pero actualmente no lo estoy usando mucho el hecho de porque... ¡Ah, no! Ese no es el link, Pops. Es este. Porque no lo he cambiado. Pero, de hecho, el link de Discord es el único que no sirve en el chat. Es el único... ¿Cómo se podría decir? Pues es la única... Uy, se me va el nombre, chat. Se me va el nombre. Es el único comando que está mal. Pero yo lo voy a configurar, chat. Voy a poner el link bueno, ¿eh? A ver, baneamos Kindred. Nos tocó jungla. Vamos a ver. Chat, yo juego mucho Velvet jungla. Juego muchísimo Velvet. Demasiado. Así que... not bad. 45. ¿Cuándo duramos 45 minutos en cola? Ay, no. Ni me recuerdes eso. De hecho, yo también quiero. ¿Quién es? Es el mid laner, me gusta. Tenemos muy buena pen. Está nice. Vamos a ver un poquito cómo nos va, ¿eh? Yo me siento confiado. Muy, muy confiado. Las runas no están mal. Aparte me encanta Velvet. Me fascina. Tardar en piquear. ¿Se imaginan que alguien dodge por todo lo que tardan? No creo, pero pues. Si alguien dodge sería al final por ver los dos equipos. O por ver el win rate o que no sé qué. Te quería mostrar un clip de donde cuando me tocó un ego player platino moment. Uy, Zafiro, pásalo. Si lo puedes pasar al Discord, o sea, pero según yo no se puede pasar. Porque yo ya he dicho, pásenme clips y todo eso al Discord, pero que quieran que vea. Pero si no puedes pasar, me dices aquí por el mismo chat. O sea, pero yo encantadísimo de verlo. De hecho, lo apreciamos todos y nos rimos un poquito. Jace. Miren, yo tengo Zion. ¿Creen que es bueno jugar para Zion? Yo la verdad lo dudo. Ah, ya volvió. O sea, podría jugar para Zion. Pero aquí viene el detalle. Jace lo va a tener hasta atrás. Si lo gankeo una vez, yo creo que él ya puede ganar línea. Pero si lo gankeo, es darle prioridad a un tanque. Y yo quisiera también darle prioridad a Kai'Sa. Que Kai'Sa escale. O sea, tenemos un hipercarry como Kai'Sa, que tiene muy buen early. Tenemos básicamente mucho AP con... Bueno, Galio podría cambiar de pique porque la hace counter el AD. Realmente no estaría mal. Me imagino que sabe estar pensando el pick ya que vio que va contra un... De hecho son full AD. Porque falta el carry. O el mid laner, ya que el último baneó Sylos. Es bueno jugar con la rata. La verdad es que a mí me gusta mucho. Pero a ver... Hey, Glender, por cierto, ¿qué onda? ¿Cómo andas? ¿Qué tal te encuentras? Me faltó saludarte. Tienen full AD. El problema es que tienen una Vayne. Y Vayne quita todo el...
O sea, quita la desventaja de que sean Full AD, porque ella, pues básicamente tiene la W. Así que, not bad. No, yo me voy a llevar esto. Tenacidad, tenacidad. Bueno, es que sí tiene Nami. Yo creo que tenacidad está nice para quitarme también el stun de Vayne, qué sé yo. A ver, aquí es donde decidimos. ¿Para quién vamos a jugar? Nota. Vayne, ¿creen que le empuje la línea a Kai'Sa Zilean? No, ¿verdad? Porque lo más probable es que Jayce sí le empuje la línea al Galio. Y si Jayce le empuja la línea a Galio, yo tengo de dos, ¿no? Voy, gankeo primero perdón, el Jayce al Sion. Gankeo primero al Sion, saco la ventaja para top y ya luego me voy a jugar full bot, ¿no? Porque sí, Graves puede hacer clear hacia bot, pero pues tampoco, también es un poco incierto que Vayne quiera, que Vayne tenga bajo torre a mi bot, ¿no? Yo creo que por lógica voy a gankear a Sion, voy a jugar para Sion. Jugar para Sion es la clave. Nada más voy a darle un poquito de ventaja, ¿saben? Porque pues yo sé que al principio va a ganar Jayce. Ya una vez aclare eso, voy a irme directo a jugar para bot. O sea, una kill a Sion, luego full bot. Full, full, full bot, literal. Y en medio tenemos Galio. De hecho, Galio me puede ayudar mucho a matar a Yasuo, ¿saben? De hecho, a quien me gustaría campear sería Yasuo para que quedara 0-10 y sacara su Power Spike. La pregunta es, ¿funcionará? Rata soporte AP, divertidísima, Paps, divertidísima. Pero como no es DPS, como es más a tirar los básicos y lo que salga ya con la E y la... Y el veneno, pues, esa... Bueno, básicamente todo el veneno, la E y la pasiva. Esto, esto y esto. Yo creo que estamos nice. Aquí la cuestión. ¿Quieren invadir? O sea, no es mala la idea, pero... Bueno, yo voy con Q. Son cuatro activas. Creo que Galio debería... ¡Ey! ¿Cómo que no hay nadie? Por acá. Hay muy buenas rotaciones y daño, solo te tiene que timear bien. Sí, eso es muy cierto. Aunque la AD también tiene muy buen daño y rotaciones, pero la APS me hace a mí más divertida. Por mil. Ok, empezamos aquí. Yo creo que voy a ayudar un poquito al ¿cómo se llama? Al Sion. Porque sí va a estar lo más probable hasta atrás, gracias al Jayce. Ya luego ayudo a la bot. En el primer vaqueo me voy directo a bot, haciéndome unos poquitos campamentos. Nice. Voy a tratar de acabar con eso rápido. Me invadieron. Voy para allá. O sea, aunque aquí podría ser pájaros y gankear al Galio. Sion tiene TP. Yo si fuera él vaquearía y tiraría TP.
les dije. Yo vaquearía y tiraría TP. Pienso yo. O sea, no lo va a matar, lamentablemente. Le falta un básico. Pero les digo, pienso yo que era la clave, ¿no? Y lo malo es que yo no puedo divear porque acá son dos campeones. Acá sale mal si yo lo intento. Me obligo a ser vertical. Quiero el escurrizo, pero no lo voy a ganar. Quería tryhardear un poquito con el flash. Oh, nice. Nice, nice, nice. Le voy a dejar eso. Es que lo hizo muy bien el Graves, porque al obligarme a ser vertical, el Yasuo solo se tiene que preocupar por este lado del gank. Me sigue haciendo jungla vertical. Galio no trae TP. Él también puede vaquear y tirar TP. Espero y no haga lo del Sion, que fue no vaquear y no tirar TP. Porque el Sion sí tenía regalado el... pues básicamente la ventaja, ¿no? En ese aspecto. No ha vaqueado el Graves. Y tenemos el mismo farmeo. Ah, bueno. Ya vaqueo. 1300 de oro, me gusta. Voy a checar, ¿no? A ver si tengo mis campamentos. O me voy para abajo. Me voy para abajo. Es que hay dragón. Quiero tratar de asegurarlo un poquito. Voy a intentar un gankeo con un Galio. Y ya si no sale, pues ya voy directo a Drake, ¿saben? Me saco un level porque se hizo un campamento de más. Ok. Aguanté mucho ahí con el Yasuo. Excelente. Muy bien. Uy, excelente. Me quedé sin smites, ¿eh? Lo dejo, ¿no? No, es que... ya. Yo siento que ya hizo su trabajo el dragón al darme dos curaciones.
¡Ah, lástima! Bueno, no pasa nada. Fue mala mía. Ah, no, ahí se lo llevan a mí. Un poco incómodo, he estado full peleas. Quería proteger mi red, pero pues no salió mal. Cover bot y mid. Es que es un poco incómodo, ¿sabes? Pero... Nice, buenísima de Kai'Sa. Quiero último. Bueno, aunque hubiera ido directo a ayudarlo, no llegaba. Porque tenía que cruzar toda esta parte de la jungla. Me hago los dos campamentos. Y... debería, ¿no? ¡No! Bueno, ya, ni modo. Por eso. Voy por Galio. Si los matamos. Y es que yo no tengo... el smite. Buenísimo el smite. Me bajó el daño chat contra él. Eso estuvo nice. Puedo vaquear. Voy Krakens. Es que Graves aguanta bastante. Yo digo que aunque no sea lo mejor contra ese team, porque pues un poquito aquí, pero si va a ser botas de armadura. Aparte tienen las runas bases. Ok, a pesar de todo está saliendo muy bien la partida, pero andamos en constante pelea siempre. Quería ir directo bot, pero ocupaba ayuda a la... ocupaba ayuda del Galio. Pero la neta, yo quería ir bot. Le tiro heraldo al Galio. Es que el heraldo lo quería yo para la... para la bot. Ah, es que si la Kai'Sa se pedía, era mejor para mí, la verdad. Nunca así está bien. Bueno, no pasa nada. Le dimos todas las placas al Galio. Está bien, ¿eh? El clip a la galería, lo ves cuando termines tu partida. Ahí lo checo, Zafiro. Yo me puedo ir por esto directamente. O sea, me puedo hacer esto y me puedo hacer un anti. Va a ser forzar un poquito, pero pues está nice. Galio compró, ya tiene minicota, está nice. O sea, yo creo que compró mucho Galio, la verdad, a comparación del Yasuo.
voy directo. Nunca doy esa cosa. No. Llegó bien. Bueno, lo mata. Me sirve. Ojito. Uy, está nice. Literalmente creo que Vayne iba reviviendo. Uy, qué complicada partida. O sea, todos se están... Me gusta porque todos se están moviendo mucho a ayudar. Literalmente todo el equipo enemigo y todo mi equipo. Parece que... O sea, estas son partidas como de lo alto, siento yo. Cuando se nota que todos andan rotando y moviéndose. O sea, se mueve Kai'Sa, se mueve Vayne, se mueven... Uy, pobrecito. Se mueven los dos midlaners. La top no existe. Pongo Pink Ward, no sé si lo está haciendo. Bueno, voy a usar la semillita. Tuve que gastar el smite para curarme, lamentablemente. Bueno, ya se murieron dos. La Nami anda muertísima. Bueno, ya es de Kai'Sa. Voy a volver a mi jungla. ¿Cuánto tiempo tienes pensado streamear aquí? Pues lo que sea necesario, diría yo, Zafiro. Me gustaría intentar en la morada, pero me gusta mucho streamear aquí, ¿sabes? O sea, yo la verdad no me quejo. O sea, realmente me gusta mucho, aunque yo sé que muchas personas sí se van, bueno, muchos streamers sí se van a la morada, la verdad. A mí no me... Uy, no estaba transformado. No estoy transformado. A mí me gusta mucho la idea de la morada. Pero realmente es complicado, ¿saben? Me han ganado dos dragones. El jungla es muy bueno. Se nota que es main y lamentablemente para mí yo no soy main jungla. Casi tenemos esto. Ok. Tenemos la R al nivel 2. ¿A ustedes les gusta más la morada o les gusta más en esta plataforma? Pregunto porque es que yo he hablado con los viewers de la tarde. Ya saben que streameo en dos horarios. Y a ellos normalmente les gusta más la... Que lo haga aquí en la azul. Pues porque obviamente si tú tienes plan, pues puedes básicamente hacerlo de... O sea, ver el stream de a gratis. Y pues eso, ¿no? Uy, lo sé mal. Creo que con eso está nice. Ya tenemos danza. Y la verdad que sí la quiero. Más que nada por la armadura.
Uy, no puedo creer que no esté dando mis W. No, chat, estoy fallando todas las W. ¿Qué me pasa? Ya, ya. Me sobra y me basta con eso. Y luego hay gente como Klender que le da igual por tus ambas plataformas. Ok, tenemos danza. Yo digo que voy Ángel, definitivamente, por la armadura principalmente. Me puedo hacer el los buffos y ya con eso llego a al Drake. Sion está arriba y Jace está abajo. ¿Fue Jace? No. Sí, sí está abajo. Pude haber intentado robarlo, pero era un poquito complicado. Yo creo que ya suba aquí, lo más seguro. O sea, la verdad que feo, estamos ganando todos los heraldos y todos los objetivos de acá, pero estamos perdiendo todos los... O sea, estamos perdiendo todos los dragones. Ah, es cierto que todavía tengo el coral. Nice, le dimos. Era lo que nos faltaba. Uy, lo levantamos. Ah, bueno, sobrevivió Kai'Sa. O sea, el ulti de Sylveon, pues, es muy bueno para ella. Y eso que yo tengo mucha armadura. Pero pues está nice. Yo también uso la morada, pero rara vez veo streams en... Oh, entonces es agradable, ¿no? Porque te gusta verlos aquí, Zafiro. Bueno, te gusta verme aquí, más bien. Bueno, verme, más bien. En directo. Es que yo pensaba hacer en ambas, ¿no? O sea, porque ya ven que hago un stream en la tarde. Dije, ah, pues el de la tarde para Face, el de a esta hora para la morada. Pero el problema con eso, y les voy a ser total y completamente sincero, es que a cada rato tienes que modificar el por decirlo así, el programa para el código, ¿no? Del streaming. Y pues yo no puedo andar cambiando literalmente dos veces al día el código del streaming. O sea, se me haría muy, muy pesado, la verdad. Porque sería literalmente andar abriendo a cada rato la configuración, pues, tanto de Face como de la morada. O sea, es muy complicado, pues. Pero de que se puede realmente. ¿Cómo me falta? Hmm.
Ok, confianza, chat. Yo confío en el Cillian ahí. Uy. Tirar torre, pero no pasa nada. Mínimo tenemos super súbditos. Ay, no puedo creerlo. ¿Qué nos armamos? Ya tenemos antes. Voy por un Randwin. No, esta fue mala mía completamente. Es que como llegó Vayne, yo no sabía que iba a llegar Vayne, pero miren, me quitó 1024. Debía haber visto el contador de... para revivir, la verdad. Entonces, esto. Bueno, es que aquí, este quita en base a la vida. Y es que es una Vayne. Eso es lo que más me deja pensando. Es que corazón es muy bueno, ¿saben? Bueno, está uno contra uno. Acá deberíamos ser 4 contra 4, la verdad. No, no, no. Cillian. El Cillian no nos va a perder el dragón. Es que literal el dragón es de ellos. No estamos todos. Cillian se fue por el equipo. Bueno. Le quiso dar prioridad al Sion en vez de darle prioridad al dragón, al alma. ¿Qué me armó? ¿Un Randwin? Yo creo que es un Randwin. No debí haberme quedado por el Galio. Me van a robar toda la jungla. Espero que Sion pueda tirar. Tiene rompecascos. Aquí en Face es muy útil para crecer si se va empezando. Sí, de hecho, eso me gusta mucho de aquí, Zafiro. Me gusta muchísimo. O sea, Sion no está jugando mal, pero yo creo que la verdad yo no debía haber seguido al enemigo. Que diga la León. Uy, tira demasiado rápido. Me gusta. Lo compro. Yo creo que incluso Sion le gana. Bueno, pero es que llegan todos. Pero Sion sí le gana como tal. Que yo creo que es Randuin. Y es hacerme una... ¿una Ginzo o un Rey? Ginzo, ¿no?
Creo que es hacerme guinzo. Es que Vayne escala mucho a late. Eso es lo que nos está poniendo en muchos problemas. Ok, una teamfight. ¿La ganamos o la perdemos? Esa es la pregunta. Yo creo que podemos ganarla realmente. Que tienen alma de agua. Pero si matamos a la Vayne, está bastante nice. Uy, el problema es que el Grisk me saca a dos niveles. Fuera de eso no ando mal. Puedo quitarle un algo de experiencia a la Kai'Sa, siento yo. Si le quito algo de XP, pues puedo subir a level 15. Bueno, ya salieron los pajaritos. Está nice. Llegó a muy, muy, muy late la partida. Ok, va a ser Randuin y ya después sí puedo hacer otra cosa. Pero es que son full AD, o sea, realmente no puedo dejar que me maten nada más porque sí. Que Vayne está haciendo esto, así que tal vez un Spell Ring no sea malo. Podría iniciar. Es que tengo ulti de Galio. Con ulti de Galio está nice. No, es que no se puede. O sea, yo siento que Kai'Sa, bueno, debería pegarle a la backlane, ¿no? También se está haciendo Ángel, que no está mal. La build la tiene muy bien. Pero yo creo que era fuerza del viento, no mata a Kratos. También, pues, yo estoy forzando una build un poquito más tanque, pero yo siento que realmente no me hace tanta falta el daño. Oye, aunque tampoco hemos tenido el Sion. Si solo fuera Gracie te lo hacías, la verdad es que sí. Pero, o sea, realmente yo creo que al Sion tal vez sí lo ocupábamos, ¿verdad? Porque él es una iniciación más fuerte. Ah, esperamos al Sion. Es que la Vayne es la que gana las peleas. Realmente la Vayne ganó las peleas. Es una DC de full, full late. ¡Ay! Escaló bastante.
Ah, qué lástima. Qué lástima. La barra morada abajo de Bell, ¿qué es? Es cuando tú tiras, bueno, cuando usas el ulti arriba de un enemigo, de un monstruo del vacío, porque es cuando mueren. Es la barra que te dice cuánto tiempo va a durar lo que viene siendo el es lo que te dice cuánto va a durar lo que viene siendo el ultimate, ¿no? O sea, te dice los segundos y todo eso. Es que yo creo que Vayne escaló mucho a late, la verdad. Sion haciendo split. Sí, también nos faltó Sion. Sion nos faltó en la pelea. Con Sion se ganaba. Zilean piqueó primero. O mostró que iba a ir. Si yo hubiera tenido un Zilean, ¿qué hubiera ido? Un hipercarry, ¿no? Uy, se me trabó. Un hipercarry, ¿no? Por la R de Zilean. No, o sea, es que Kai'Sa es más de early. Pude haber ido con Aphelios, no sé, con Miss Fortune. No sé si la Vayne fue First Pick, pero sí sé que Zilean dijo primero que iba yo. Se siente trabadita, chat, la PC. O sea, esperemos si nos dé para jugar otras partidas. Pero no sé si la Vayne fue First Pick, la verdad. O sea, a menos que regresen el directo, ahí ustedes van a poder ver en Champ Select. Ya sería más si ustedes checan. O yo puedo checar también, pero ya más adelante. O sea, yo ahorita no puedo moverme del directo. Aunque no estoy seguro de qué usar, la verdad. Uy, no, sí está lentísima. Cambio de pestañas y se me cierra el LOL. Se me hace muy raro que ande tan lenta la PC. Ah, seguimos en cola, nice. Ok, listo. Fue de último. Caitlyn es muy buen contra. Sí, Caitlyn. ¡Ah! First pick. ¿En serio? O sea, una Kayt hubiera estado nice contra la Vayne, la verdad. Aunque eso hubiera forzado mucho una casita del enemigo. Yo pude haber ido Kayt, ¿no? Pero pues eso hubiera forzado mucho una casita del enemigo. Porque pues es un Graves. Tal vez Graves hubiera dicho, bueno, van a estar bajo torre todo el tiempo. Pues llego yo, ganqueo y le doy la ventaja a mi botlane, ¿no? O sea, pero es más que nada checar eso, ¿no? Lo bueno que no se nos canceló la cola. Mientras no se cancele todo fine. Porque como dura mucho. También un Varus. ¿Saben que Varus le puede ganar bastante bien a Vayne? O sea, un Varus está nice. Hasta el LOL desde hoy. ¿Quieren ver chat? ¿Quieren que adivinemos campeones? Miren, en lo que estamos en cola. De hecho, pues aquí les voy a poner el en cola. Podemos adivinar el campeón de hoy. Por ejemplo, no, yo pongo. ¿Con qué campeón empezamos? Voy a poner Kai'Sa, chat. Porque pues la main. Bueno, sabemos que el campeón usa maná, ¿verdad? Para la duda, pues ahí está la cola, ¿eh? Para los que anden ahí. O sea, el campeón usa maná, pero no es de Shurima, ni usa rango, ni es de. Bueno, es de antes. No es humano ni del vacío. No es ADC y no es mujer. Es hombre. Y es de cerca. ¿Creen que sea? Bueno, ¿Sylas cuándo salió? No, no creo que sea Sylas, la verdad. Hombre de cerca, pero de otra línea. Jax. Pero Jax no es de. Bueno, aunque no sé si eso significará que sea del vacío, como tal. Desconocido. Y Katia, creo que ha de ser de Runaterra, lo más probable. Intentamos con un Nocturne. Podría ser Nocturne. Bueno, eso está bastante bien, ¿eh? O sea, estuvimos bastante cerca. ¿Es un demonio o es un espíritu? Pero salió antes.
A la quinta el Pops. A ver, chat. Está demonio espíritu. Fiddlesticks es un demonio. Pero ataca de lejos. Evelyn ataca de cerca, pero es mujer. Qué complicado. Yo creo que es un espíritu más que un demonio. Pero es jungla, chat. Es un campeón de la jungla. Y es de Runaterra. Es de cerca, usa maná y es hombre, maná, cerca, es un demonio, un espíritu. Morde, pero es que Morde es top, Morde también va a salir como top, Morde no es. Podemos atinarle en esta, de hecho. Hecarim. Pero Heca es de las islas. O sea, es como tal de... O sea, como tal no tiene región. Heca es de las islas de las sombras. O sea, Heca no es mala, pero... Al mencionar que es de Runaterra, ya las islas de las sombras están descartadas. Por decir... Iba a decir Alistar que es, pero Alistar no es jungla. Ramos no cuenta como un espíritu, ¿verdad? No, aparte... Heka es de las islas. Heka no es... Aparte es un no muerto. Mordesto. O sea, yo quisiera pensar que es Ramos, pero es que Ramos no es un espíritu, ¿no? Dios guerrero. Y es que sale Shurima también. Es que es de Runaterra. Ahí entra lo que viene siendo Brand, entra lo que viene siendo Ryze, entra lo que viene siendo Kindred, entra lo que viene siendo... Pues Evelyn, Fiddlesticks, así como de que cuentos, ¿no? De Runaterra. Pero no encuentro. ¿Cuánto llevamos? 7 minutos con 20. ¡El no lore! Ah, ok. Gracias por el spoiler, Pops, pero sí, Shaco. Era Shaco. No se me iba a ocurrir, la verdad. No me acordaba de Shaco. Nadie escucha el silencio de la aniquilación. Ah, ahora, escucha el silencio de la aniquilación. Eso lo dice Urgot, ¿no? O alguien así. Alguien como robótico, como grande. Ahora, escucha el silencio de la aniquilación. Zion, o sea, sé que es alguien con... Como con una... ¡Ah! ¡Atrox! ¡Es Atrox! ¡Es Atrox! ¡Habilidades lo... Soy... Ah, pero habilidad siempre es lo más fácil. Y Splashar. Nautilus, creo que es el ancla de Nauti. Ajá, del conquistador. Sí. Ahí pues, facilito, ¿no, chat? Yo creo que lo más difícil siempre es atinar el campeón, ¿saben? Siempre es lo más difícil. La de ayer era igual que la de hoy. ¿Cuál fue la de ayer? ¡Ah! ¿Pero cuál era, Pops? ¿Hablas del Splashard? ¿O de quién? Porque no me acuerdo cuál era. Ah, pues ahí viene. ¿Cuál era el de ayer, no? Ah, no, pero ya no me viene porque ya la tiene. Ah, no, a ver. Ahí me dice que era Varus. Nidalee era el Splashard. Y la habilidad, pues... Malphite. Bueno, la habilidad, no, dice, es un poquito obvia.
Sí, la habilidad era obvia. Pero es que las habilidades siempre son bien fáciles, ¿sabes? Bien, bien fáciles. Espero y me toque ADC, la verdad. Si me toca jungla, me dan ganas de usar a Diana o a Lily, alguien que no uso mucho. O sea, alguien que sí se usa, pero que tampoco es que spamee mucho. O sea, Diana y Lily están nice. Una Vi también podría ir y Graves también realmente. Pero es que de jungla creo que es donde tengo menos champion pool realmente. O sea, Ramos obviamente lo puedo usar, es como de que. Pero yo creo que mi champion pool aquí es Diana. Bueno, Zac también podría usar a Zac. El Glenchu. No, maldita sea. Pues not bad, ¿no? ¿Cuántas llevamos, chat? ¿Llevamos tres partidas o dos? Llevamos dos nomás. Y una fue victoria y la otra derrota, maldita sea. Vamos a ver si alcanzamos. Bueno, es que son las 4, 3. Vamos a ver si alcanzamos otras dos. No, no sé si juguemos dos más. Tal vez una, tal vez dos. Vamos a ver, ¿no? Vamos viendo, dijo el ciego. Y también depende de cuánto nos dé la cola. Ah, nice. Okay. Uy, nos tocó Carlos, me gusta. Vamos a ver, oh my god, no, chat, miren lo que mandó, espero y face no. Ah, no lo pueden ver, excelente. Bueno, sí, si lo hago más para abajo, sí, oh my god. Espero y face no lo tome como algo así, porque si no, no. ¿Por qué? Porque si no nos va, no, nos va un poquito mal, ¿no? Sí, oh my god. Ok, o sea, no es que no quiera que lo mande comúnmente. Ok, otro Zilean. Normalmente me reiría, ¿no? Pues, pero como estamos en streaming. A ver, chat. Ya voy a dejar de contestar mensajes para, pues, poder a prestarles más atención a ustedes. ¿Qué vamos, chat? Yo creo que Vayne, ¿no? Si piquea Zilean, yo digo que Vayne. No, Jinx no, la rata le gana a Jinx. En una pelea de ataques continuos, la rata le gana a Jinx, definitivamente. La rata baneó Diana, pero pues nadie baneó botlane. O sea, diría que es jungla, pero no creo, la verdad. Karma, 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 karma. Puedo ir Nila, puedo ir Nila, chat. Puedo ir Ezreal también, pero yo creo que Nila puede ser la clave. Vayne, es que tengo karma. Karma no es de late. O sea, es a principio andar haciendo mucha presión. Yo creo. Puedo ir Kate también. Voy Kate. Oh, una Kate estaría nice. Voy Kate. Este caso es para mí. Yo creo que es Kate, la verdad. Yo creo que Kate es la clave. O sea, con Kate vamos a andar pokeando junto con Karma. Pude haber ido Ezreal también, pero no, chat. Yo creo que es Kate. Porque si la rata se me aparece y me tira, qué sé yo, su R y así, pues yo tiro mi y escapo. Y pues solo hay que confiar en que la Fiora y. Bueno, tenemos. Bueno, la Fiora y la Syndra se encarguen de la rata. Bueno, aunque la rata está de mucho más lejos. Yo creo que Zed pudo haber sido mejor, ¿saben? Porque Viego va a tratar más en entrarle a la rata en una TF. Pero nice, andamos muy, muy, muy bien. Y sirve chat para usar la skin otra vez. Modificar para la R de Amumu, me gusta.
Creo que así andamos bien. Aparte el heal me lo corta mucho la Kata con la R. La R de Kata tiene heridas graves. Así que not bad. Es main rata el enemigo. Es main de la rata. Serafín. ¿Sabes, Paps, que Serafín es el mago más fuerte que se puede usar de ADC? Es el mago más fuerte. O sea, sirve más Serafín ADC que Veigar o Swain o Ziggs actualmente. O sea, técnicamente sí pudo haber ido Serafín. Pero no creo que hubiera sido tan conveniente. Yo creo que es Kate, la verdad. Yo creo que Kate es la clave. O sea, Ezreal también puede funcionar con Karma. Tal vez un Varus. Varus hubiera estado bien. Me hubiera gustado también, sinceramente. Tiene mucho control y curaciones. Porque... ¡Ah! Me enviaron. Es cierto, chat. Me habían enviado por el Discord unas plays en... ¿En dónde? En galería. ¿O en dónde lo habían enviado? Bueno, la verdad no me acuerdo. Uno TP rata, ya sé. A mí me da flojera, la verdad. Más porque el campeón sí es muy enfadoso. O sea, el purificar lo traje para Momo. Me va a servir mucho contra él. Más sí, más una entrada en algún momento. Me lo quito y tiro la E. La rata realmente es que hay muchos OTPs en estas ligas. Que es básicamente lo que a mí no me gusta tanto de lo alto es eso, pues, ¿verdad? Pero tampoco está... O sea, tampoco está mal, es una forma de subir. Pero yo me aburro mucho de usar un mismo campeón. Ah, lo quería para Syndra. Bueno, my bad. Un streamer de un morado. Yo creo que está nice. Se me hace hermosa como dejaron este skin, la verdad. Me encantó. Aparte tiene una bonita y uff. Oh my god. Aún así no creo que alcancemos el nivel. El nivel 2 con un minion antes. Y solo y espero y el Great no. Me estorbó un poquito eso de la torre. Realmente Kate es muy... Es muy, muy opresiva la campeona. Uy, listo. Hay veces que no sale, chat. La bala cuando la pisan bajo torre. Pero comúnmente sí debería, si tú... Y me sirve, ¿no?
que el tipo ese va a seguir aquí. O sea, no se puede ir sabiendo que... Ojito que alcanzamos a la rata con la E. El problema es que la rata llega invisible, así que al final sí tiene algo de ventaja contra nosotros. Ok, not bad. Karma sello oscuro, me gusta. ¡Ey! Vamos muy bien. Muy bien. Krakens, no para el Amumu. ¿O creen que se vaya full soporte y pueda hacerme esto? Porque los soportes realmente no se arman. Bueno, no se llegan a armar ítems como Randuin y todo eso. Hey, me gusta. Buenas rachas para el equipo. La rata no empuja tan rápido. Voy a mirar por acá. No quiero arriesgarme. Uy, iba a pisar mi trampa. Sinceramente estaba muertísimo. La verdad no tengo ni idea de si me tiró el Ignite y me lo quité. Fue por impulso, realmente. Ok, yo creo que Amumu va a tanque soporte, ¿saben? ¿Dónde están los míticos de los soportes? Porque se hizo esto. Sí, definitivamente va a tanque soporte. Voy por esto y esto. Ya me armaré esto. Me lo voy a armar muy rápido. De hecho, ya voy por él.
Porque Irelia también ya se está haciendo las botas de armadura, el Grix también, o sea, realmente complicado. Voy por acá. No, voy con la... Podría haberle hecho trade de línea a Fiora, si bien hubiera querido. Solo que por el momento yo prefiero estar cerca del dragón, la verdad. Es que va a salir Dragon y Heraldo casi al mismo tiempo. Yo no sé qué se quiera armar Diego realmente. Bueno, le hago trade de líneas a Fiora. O sea, está mejor a Fiora. Mientras Karma venga conmigo. Porque si no viene conmigo, esto es un suicidio. O sea, este trick de líneas está genial. Sinceramente. Yo puedo tirar la torre con Karma. Si hubiera tenido fuerza del viento, creo que sí la mato. Ok, listo, voy a mí. Ojito a Karma, ojito a Karma. Irelia cambió a bot. A ver si puedo tirar esto. Eso está nice. Casi tengo eso. Porque la mayoría de veces de Lancerman Collector. Pues por. Bueno, es que depende, ¿no? Jesús. Ahorita deja vaqueo y te explico. Solo que no sé si voy a vaquear ahorita. Trataré de darte una rápida explicación en lo que, pues básicamente, juego un poquito. Ah, es que mira, la mayoría de veces, si se hacen eso, es que el collector depende de la ocasión, ¿no? O sea, collector no es mal ítem, pero es un ítem cuando tú quieres sacar ventaja en juego temprano. ¿Por qué? Porque el coleccionista a final de cuentas es un ítem de letalidad. Y los ítems de letalidad comúnmente escalan muy mal en late. Muy muy mal en late. Si esos ADC se hacen collector y ven que la verdad la situación no lo... Quiero que active la Q. Ok, me esperé porque la RDK revela campeones invisibles.
Es que el problema con el collector. Tienen heraldo, van a querer tirarlo. Ah, no. El problema con el collector es que tú tienes que aprovecharlo un juego temprano si quieres que rente, ¿no? O sea, básicamente lo que yo hago comúnmente con el coleccionista es lo mismo. Si voy muy, muy, muy bien, Jesús, me compro coleccionista. Y ya con el coleccionista yo termino escalando mucho en lo que viene siendo juego tardío, ¿me explico? Por decir, ahorita, ¿por qué yo no armé coleccionista? Porque voy con Kate, la verdad ando escalando un poquito lento. Pero si yo voy con una DC como Samira, Kai'Sa, alguien que saca kills en juego temprano, qué sé yo, un Lucian, me hago coleccionista si voy muy, muy, muy bien. Si los ADC se lo hacen independientemente si les va bien o mal, pues lo más probable... ¡Uy! Bueno, ¡ey! Kate es buen pick contra la rata, ¿eh? A pesar de ser OTP le ganamos. Ah, si la mayoría de ADCs se lo arman sin importar la situación, lo están haciendo mal. Tienen que pensar el por qué se están armando el ítem, ¿no? Básicamente. Sí, si no lo ven claro, pues al final sí está un poquito mal de su parte. Y eso que el primer gankeo fue hacia nosotros, chat. El Grace bajó. Sí, siempre nos gankean al principio. Miren, no hizo nada de daño. O sea, mitigamos bastante, bastante el juego de la rata. Vamos a una última, chat. La última del streaming nocturno. A ver si mejoramos, ¿eh? Entonces, si los ADCs se hacen coleccionista y no miran la situación, ahí están muy mal. O sea, es muy buen ítem, pero para juego temprano. Para juego tardío, se tiene que cambiar por el filo del infinito. Y si no lo fuerzas, que realmente puedes o no forzarlo, si no lo fuerzas, te puedes ir directamente por una sanguinaria, por el Dominic, que siempre sí o sí lo vas a ocupar. O sea, independientemente contra qué campeón vas, el Dominic siempre te sirve. Porque tienes daño extra contra enemigos con vida aumentada, que normalmente son los magos que... Porque casi todo lo que da AP, chéquense, les voy a explicar, ¿no? Casi todo lo que da AP da vida. Chequen. Voy a poner aquí poder de habilidad. Los míticos no, obviamente. Pero si el enemigo se arma, qué sé yo, un abrazo demoníaco, da vida, da 350, y eso que lo nerfearon. Si se arman Lumbria, que siempre lo llevan, da 200 de vida. Si se arman también un... De hecho, míticos como el Proto te da 250 de vida. Míticos como el... Como el cosechador, que nadie se lo arma, te da vida. Y míticos como el... Como el agritador. Mira, los míticos los voy a poner aquí, ¿no? Los míticos, chat, dan vida, ¿no? Y objetos legendarios que dan vida. Está este. Está el Serafín. Está el Morelo. Está lo que viene siendo el de este cósmico. ¿Cómo se llama? Impulso cósmico. Está también el enfoque al horizonte, da 150 de vida. Y aparte, los magos, de hecho este también da vida, el hielo eterno también da vida. Relay también da vida. O sea, hay muchos ítems, chat, que a los magos les da vida, independientemente. Por eso los magos siempre parecen tanques, siempre tienen como 3000 de vida. Entonces, ¿qué pasa aquí, no? Pasa que los magos también siempre se hacen sonjas, ¿no? Que da armadura. Entonces, un ítem como lo que viene siendo... Vamos a ir a daño. Este ítem, ¿no? Escala bien a juego temprano. Tú te haces mítico, te haces botas y te haces coleccionista de una, ¿no? Si vas bien en la botlane, si vas estompeando la botlane. Pero el ítem este tú lo puedes cambiar si vas normal por una sanguinaria o por un Dominic, que siempre se ocupa. Y ya de ahí te vas por el filo, que es el Power Spike de los ADCs actualmente. Entonces, ¿qué trato de decir, no? Que este ítem realmente no te lo tienes que hacer si vas normal en la partida. Hay campeones que sí, como Kai'Sa. Kai'Sa sí o sí se lo hace casi casi de a fuerzas, ¿no? Porque ya tiene mecánica de ADC y asesino, y este es el único ítem que da crítico y letalidad. Pero fuera de Kai'Sa, yo recomiendo mucho que si van normal se hagan uno de estos, principalmente porque este, aunque no tenga tanques el enemigo, este sí o sí te va a servir. Por lo que digo, todos estos ítems de mago dan vida y AP, y este da AP y armadura. Y luego tenemos, por decir así, luchadores, ¿no? O sea, los luchadores siempre se hacen esto.
Y esto, pues, a final de cuentas, da mucho lo que viene siendo. O sea, y esto sirve mucho. Bueno, el Dominic sirve mucho contra eso. También si se hacen esto que da vida. Este también da vida. O sea, de hecho, el Dominic es muy bueno contra todo. Contra tanques, contra magos, contra soportes. Si nos vamos por objetos de soportes, que normalmente son soportes magos, curadores o... o qué sé yo, tanque. Porque si les pongo luchadores, les puedo seguir poniendo ítems. Pero miren, si nos vamos por lo que vienen siendo... a ver, poder de habilidad, ¿no? ¿Dónde está? Porque miren, los soportes llevan esto, que da vida. Los soportes llevan esto, que da vida. Los soportes llevan esto, que da vida. Los soportes llevan... hay muchos ítems, ¿no? Para cada situación. Pero los soportes tienden a tener muchos soportes. ¿Este da vida? No, creo que este no da vida. Este da... O sea, pero los soportes normalmente también tienen sus objetos que dan vida, ¿no? O sea, llevan este que da vida... que normalmente se lo comparten a los carries. Y estos son soportes de peel. Si ponemos soportes tanques, pues llevan más de lo mismo, ¿no? O sea, hasta el nombre lo dice, llevan básicamente vida. Los soportes magos, pues, que son Luz, Velcos y todo, llevan de estos, al final de cuentas. Luz, Velcos, Serat. O sea, todos, chat, menos los ADCs. Comúnmente, les digo comúnmente porque el arco escudo... O sea, todos se arman vida, mínimo. Vida y algo de armadura. Así que al final siempre es útil el Dominic. En todo momento, en todo momento. No hay parte donde el Dominic no sea útil. Y los ADCs que se arman arco escudo como Samira o Nila o ese tipo de carries. ¿Dónde está el arco escudo? Aquí está, ¿no? El arco escudo te da vida pasivamente. O sea, aquí dice, cada objeto mítico legendario te da daño de ataque y vida. Así que el Dominic también le hace counter a este objeto. Y Samira lleva botas de armadura. Lucian también se hace de armadura comúnmente. El Virtuoso también se hace a veces armadura. Ezreal también a veces con lo que viene siendo corazón de hielo. O sea, este objeto no es malo, no es malo, ¿no? Siempre que te vaya bien, es buenísimo. Con campeones de juego temprano. Pero, Dominic... si vas normal, Dominic y Sanguinaria son mil veces mejor. Y de ahí te rusheas filo y las heridas graves comúnmente, si tienes un soporte que te las pueda compartir, no te las hagas. Es culpa del soporte 100% si no se las hace. Pero si tienes un Thresh, un Blitz, alguien que no te las tiene que compartir, un Nauti, tú vas a ver sí o sí vas a optar por tus heridas graves, ¿no? Que pues es este ítem. Pero comúnmente, ¿con qué campeones no llevamos esto? No llevamos eso con campeones como Soraka, como Yana, Yumi, Lulu, Karma, también con campeones como Renata Glass, como... O sea, hay muchos campeones soportes que se hacen esto, te lo comparten y básicamente hasta ahí. Ya si van con un mago como Serat, Velcos y todo eso, ya es decisión de ellos si quieren hacérsela o no. Pero normalmente si vas contra una Soraka o algo así, es conveniente que ellos se la hagan. Pero si ustedes ven que tiene 800 de oro y ven que se compra su soporte, que es mago, por ejemplo, y no se lo armó, les va a tocar a ustedes rushear mínimo este ítem, ¿no? O sea, los soportes para mí, casi 100% de las veces deberían hacerse esto. Para mí. Y ustedes deberían hacerse esto. Pero, o sea, si el soporte se hace esto, es porque les va a compartir esto y ustedes no van a ocupar de eso. Literalmente, esa es la cuestión, ¿no? Con los carries. Muchos laners se quejan de que, hey, ¿por qué no te armas heridas graves si vas contra un tal? Pero es que en realidad, si el soporte se los tiene que armar, le sirva al ADC. Tú vas directo por el mítico, te ahorra un ítem extra, te los comparte, e incluso con una activa como el Churelia, este ítem chat se comparte a los 5 miembros del equipo. Si tienes un ítem que hace algo en área. Literal, que potencia tu equipo en área, se los compartes. Serafín lo comparte mucho en área, Yana también, Karma también, Soraka también. O sea, realmente no hay ni por dónde que... E incluso un soporte como Rakan comparte en área con esto. Incluso un soporte como Lulu comparte en área por esto. Así que no hay chance, chat. La gente se pasa a veces, ¿no? Se pasa. Qué buena explicación, me tomó 8 minutos, ¿eh? Ven, si me preguntaran cosas del juego,
literal el tiempo de espera ni se siente. Yo explico todo y explico de todo un poco. O sea, creo que nada más me preguntaste del collector y yo chat siempre me voy. Hago una plática y literalmente explico como 4 o 5 cosas más. Así que de nada, son 200 estrellitas. Que no es tanto, pero no es cierto. Todo bien, aquí somos humildes. Pues andamos nice, ¿eh? Vamos a ver qué tal nos va en la siguiente. Ya, esta es la última, chat. Es la última de la noche. Aceptamos, jugamos y nos vamos, ¿eh? Vamos a ver si terminamos un 3-1 o terminamos un 2-2. No juego tanto esta hora porque juego más en la tarde, si quieren saber, ¿no? El purificar ahorita fue muy bueno. Si quieren saberlo, a Mumu me agarró una vez, lo activé y terminamos matando a la rata. Así que not bad. Sabes que sigo diciendo que Graves hizo Fierce Gang bastante rápido. ¿Con qué vamos? Esa es la cuestión. Falta ver a nuestro soporte, ¿no? Vamos a tener sinergia con él, obviamente. Blitz. Pues ya sé lo que se viene, chat. Yo creo que ustedes también lo saben. ¿De dónde eres? Soy de México. De México, Jesús. Soy de... de Tacolandia. Amo mucho los taquitos, si quieres saberlo. Así que sí, soy de Tacolandia, pero nada. O sea, neta, yo amo mucho México, a pesar de todo lo que dicen, la gente. Yo amo mucho, mucho mi país. Soy de México. Vivo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Si quieres saber, si conoces aquí México, pues yo vivo en Guadalajara, Jalisco. Así que, not bad, ¿no? A ver, vamos a ver un poquillo. Yo ya sé qué voy a usar. Ustedes también lo saben. Facilito. Vamos, Kaisa, chat. Bueno, aunque... bueno, si agarra karma, ganamos, chat. ¿Por qué? Porque Israel puede buguear el gancho de Blitzcrank. ¡Ey, Crisóstomos! ¡What the fuck! ¿Cuánto tiempo, ¿Qué onda? ¿Cómo andas? ¿Qué tal te encuentras? Llevo muchísimo sin saber de ti. Bueno, según yo, no me acuerdo si has comentado hace poquillo, pero capaz si lo hiciste, ¿no? Pero, ¿qué onda, Crisóstomos? ¿Cómo andas? Ando haciendo dos directos al día. Uno en la tarde, que es el normalito, y otro ahorita en la madrugada, ¿no? Pero pues lo que va a pasar es que muy probablemente empezando el siguiente mes... chécate, yo jugaba 6 partidas al día, ¿no? Pero empezando el siguiente mes lo más probable es que juegue 8 al día. Y si juego 8, va a tocar un poquito de dejar de hacer directos a esta hora, menos que realmente me sienta con energía. Pero quiero hacer más largos los directos. Chat, voy Dragón de la Laguna. Voy Dragón de la Laguna. Me gusta mucho el azul, me encanta. Normalmente se lleva a extenuar con Kai'Sa, ¿eh? Puede que el enemigo lo lleve y yo debería llevar purificar. Pero si llevo purificar y no llevan exhaust, es perder todo ya que no tienen un CC como tal fuerte. Pero normalmente el enemigo tiene que llevar exhaust contra mí, si quieren saberlo, chat. Y lo más probable es que lo hagan. Pero yo no me quiero, puedo arriesgar con el purificar. Pues tenía razón, ¿eh? El Ezreal es el carries. O sea, Ezreal lleva extenuar. O sea, es que contra Kai'Sa, chat, normalmente 100 de 100 es... Bueno, normalmente es extenuar, ¿no? Contra Kai'Sa, lo sé porque, pues, mi main. Me encanta el croma rosa. A mí te me gusta mucho Crisóstomo. De hecho, lo pude haber puesto, ¿sabes? Me gusta mucho, mucho el croma rosa, realmente. A la otra lo voy a llevar. Lo voy a llevar, te lo voy a dedicar. El cromita rosa. Ok, por ejemplo, miren, hablando de las heridas graves de ahorita, yo no creo que se ocupen en esta partida realmente. O sea, Diego ya no se cura tanto con la pasiva, lo nerfearon, la Q sí lo cura un poquito, pero pues X, el chango sí se puede curar algo, pero X por 2. Yo lo que voy a hacer, chat, va a ser irme por Matakrakens porque hay un Zion. O sea,
100% me voy a ir por Krakens. Voy a tratar de salir un poquito adelante. Si podemos matar a la Karma, por mí mejor, la verdad. Yo creo que es Focus Karma, más que Ezreal, porque Ezreal tiene el salto. Si Blitz quiere pegarle primero al Ezreal en estos primeros minutos, por mí no pasa nada. Pero si quiere focusear a alguien ya después, como que todos seamos nivel 3 o 4, yo digo que mil veces Karma, la verdad. Llevo Doran en vez de espada larga, lo parecido. Va a ser Krakens. Es Krakens, pero pues... O sea, vamos a evolucionar la cosa, ¿saben? O sea, vamos a comprar Karka, Pikachu y Puñal Cerrado. El detalle es que no sé si forzar lo que viene siendo el coleccionista, ¿saben? Por el Zion, principalmente. Uy, el Blitz. Lástima que no focuseó acá. Pero bueno, Ezreal no tiene flash, cosa que me gusta. Me gustan mucho las animaciones, los sonidos de... Uy. Ah, bueno. Ya gastó media barra de mana el Blitz. Blitz siempre... Chequen, ya gastó media barra. Pobrecito. Me gusta mucho mi cromo azul, ¿saben? Siento yo que le queda bastante. Ok, Sejuani empieza bot, va a hacer ruta hacia top. Está nice. Literalmente no perdió casi nada de vida. Sejuani ahorita está fuerte, ¿no? Creo que es de los mejores junglas del juego. Y lo usan mucho en competitivo. Uy. Ok, están ahí. Y aún me está curando la poción, así que tengo ventaja. Uy, es que ya tiene el salto. Es cierto que ganó experiencia solo. Yo dije, ah, ya somos dos, le matamos. Pero es cierto que Ezreal ganó el salto. Fue un buen intento. Ah, lástima. Bueno, para la Karma. O sea, not bad, saben. Pero pues aún así no teníamos tanta vida. Tampoco es como que Ezreal puede empujar rápido solo. O sea, va a ocupar que la Karma lo ayude un poquito. Que de hecho sí lo puede ayudar bastante bien. Si tuviera la E, me hubiera rentado un poquito. 23 LP, nice support. A mí me dan como 16, 17. Que la verdad no es nada, nada bueno. Mínimo para mí. No me gusta que me den esa cantidad. Ah, creí que ese sí me lo iba... Bueno, no pasa nada. Aparte, esos minions dan menos oro. O sea, no le renta a Blitz darme eso, la verdad. Karma se llevó una doble. Está bien porque así creo yo que Blitz va a comenzar a focusear a Karma o lo va a intentar más. Y eso me sirve porque, pues básicamente, Karma, ¿qué va a pasar con ella? O sea, ella no tiene escape. Es real, sí.
Sin Miedo al Éxito, teníamos muchos minions. Una wave un poquito enorme. Lo único malo de eso es que fuerza mucho, mucho al... O sea, es que si falla el gancho, nosotros nos quedamos un poquito atrás, ¿saben? Me voy. Ya sabíamos que el viejo estaba ahí. ¿Cuánto le va a durar la transformación? Bueno, ya casi se va. Es que vino Viego primero y el Blitz se... O sea, yo no sé por qué Blitz se intentó tirar un gancho si ya habíamos visto al Viego. El Chang. No me esperé al mid laner, la verdad. Chale, no creí que... Bueno, es que no creí que la partida se pondría tan así, la verdad. Bueno, lo dejamos así, ¿no? No pasa nada. Al final, pues yo entiendo que él no puede rotar, pero pues tampoco es como que hizo muchas señales. Solamente señaló al chango a nivel... Ok. Tal vez hizo muchas señales. Pero pues aún así yo tenía que tratar de empujar. O sea, yo creo que no era conveniente quedarme. Nos llega a todos, pues, la verdad. Es que también yo siento que desde el momento en el que llegó Viego se comenzó a complicar un poquito, ¿no? Pero pues eso lo pudimos haber evitado. Más arriba. Estrella es un campeón que puede farmear bastante seguro. Qué lástima. No tenemos wards. Blitz no tiene wards. Uy, es que el Blitz tampoco es muy bueno con los ganchos. O sea, literalmente creo... ¿Cuántos ha dado? Unos dos en 8 minutos. O sea, mínimo lo intenta. Mínimo lo intenta, que es lo que me gusta. Uy, no se quiere llevar el minion grande. Juega un poco raro el Blitz. No me gusta tanto como está jugando. Ah, y él podía llevarse el minion. Le dio miedo, ¿verdad? Es que me voy a tener que ir así, la verdad. Cuando gankeó Sejuani. Ah, ok. O sea, tampoco pasa nada, pues son unas señales y ya. Lo único malo es que, pues, básicamente estamos perdiendo todas las líneas. ¿Y sabes qué implica eso para mí? Un poquito de... una partida un tantito complicada.
Bueno, mínimo me están regalando pingües. ¿Qué se está armando, Blitz? Corazón de hielo. Yo anima no uno, tampoco está haciendo mucho, siento yo. Ay, me hizo body block el Blitz. Ay, no, yo quería esquivar la Q de. Bueno, ahí se lo pierdo. La verdad no ocupaba el ulti, pero pues quería asegurarla aquí. Porque el Ignite de Blitz no quería que se lo llevara. Me iba a dejar un poquito atrás. Ya para como estamos en el juego, a mí me rentaba más llevarme kill y pues básicamente irme. Ya evolucionamos Q con eso. Así que not bad. Tenemos Q, vamos por Krakens para el Zion. El Zion va letalidad. Uy, es que yo me quería hacer Krakens. ¿Será que me hago fuerza del viento? No puede ser. Solo me arruiné el canon. Bueno, le gano en farm aún así. Supongo yo que no paro. Ese era Diego. Creo. Ok, prefiero esperar a tener ulti. Me pongo un poquito fuerte y con eso. Víctor versus Zed, ¿cómo lo miras? Skill matchup. Si yo soy el Víctor, yo me armo Sonyas de primer ítem, literal. Y me pongo la runa del cronómetro. Que ya lo tengo en torre. Si puedo pokear la base de Kuz, estaría nice. ¿Qué? Yo tenía mi plan, maldita sea. Bueno, nos podemos llevar esto. Aparte es primera torre, no ha caído ninguna. Nos aseguramos primera torre y... listo. Ok, nos vamos. ¡Ey! ¿No andamos mal? Vamos mejor que el carry enemigo. Me gusta. ¿Qué? ¡No! Me canceló la venta el Ezreal con ese golpe. Se me olvidó que iba a letalidad. Era... bueno, no importa. O sea, el chango aguanta mucho con su pasiva. Por acá.
Esto es oro. Me gusta. Y experiencia. Enemigo viejo. Uy, se sacrificó por mi chat. Lo amo. Ay, no, no sabía que la señora andaba por allá. Y el Wukong. Bueno, ya con el Wukong yo la verdad no puedo hacer nada. O sea, yo creo que el sacrificio estuvo nice, ¿no? La intención es que yo no tenía ulti. Pero aparte llegó antes el chango. Yo creo que se gana. ¡Ah! ¡Tanque! Ojito. Ah, no, no, no olviden, no eran los ítems de ese Johnny. Me asusté. Nice, please. No, sí, sí va tanque. Está bien que me haya hecho eso. Ah, no había visto. Maldita sea, estoy cometiendo muchos errores. Bueno, creo que es mi primer error pensándolo bien de esta partida. Aunque el eco tampoco hizo señales, ¿no? Bueno, no lo tengo muteado. Capaz sí. Bueno, ya vamos a evolucionar la Elo, bueno. Voy por esto y yo veo que quemaré un Lord Dominic. Ajá, eco no se mueve, pero tal vez él no pueda hacerle presión, no, tal vez. Porque al eco no lo he visto en todas las peleas, es lo único que me causa pendiente, ¿no? Tampoco lo culpo tanto. O sea, tal vez yo no debía haber hecho eso cuando el Blitz se hizo para atrás. Me imagino yo que el Blitz vio las señales. Pues es que yo tengo muteado al eco porque pues él como que se frustra y comienza a decir no, que no hagan eso y que no sé qué, que esto y que lo otro. Y pues, no, ¿verdad? Pero pues el eco tampoco es como que anda ayudando mucho realmente. Tengo ulti. No, supongo yo que fue mala mía eso. Creí que le bajaría más. Ah, o sea, es que yo tengo fe, pero... pero el enemigo tiene 3 dragones. Bueno, es alma de viento, o sea, tampoco es como que sea la mejor alma del mundo. Mínimo maté al Sion letalidad. O sea, me aguantó mucho, ¿verdad? Voy por acá. Se está muerto, ¿no? Yo quisiera forzar esto.
Ay, no. Eco. El chango aguanta mucho. Ah, maldita sea. Keiko también siento yo que no está haciendo mucho daño. O sea, realmente si un asesino no se fide en early, es muy complicado que haga algo en late. Heridas graves, no creo que sean tan necesarias. Es que no es que se curen mucho. O sea, sí se curan, pero es muy poquito. No son un Atros, ni una Soraka o algo parecido, ¿no? O sea, tampoco es un Kayn rojo. No creo que sean campeones que se curan tanto. O sea, a Viego le nerfearon mucho las curaciones, de hecho. Él ya no se cura tanto. O sea, yo no creo que sean heridas graves. Yo creo que más que nada es cuestión de pelear en equipo, porque no hemos peleado 5 contra 5. Pero el chango sí me aguanta mucho. O sea, para el chango ocupo esto. ¿Es en serio? Empújalo. Ok, tal vez tengamos una oportunidad. Voy directo por eso. Okay. No creo que sea prudente. Ok, forzó bastante. O sea, realmente... Bueno, nos perdió los inhibidores, ¿no? Pero pues... Creo que esto ya no me lo voy a hacer. Es que yo ocupo que el... ¿cómo se llama? Que el team no comete errores. No, ¿por qué te haces para...? Podía escapar yendo derecho, los minions no le iban a bajar tanto. Que también el chango se movió mucho. Siento yo que el eco no apoyó tanto al equipo. Una vez que me mató el chango, sí fue mi culpa, que fue aquí. Pero, o sea, la Sejuani cuando nos perdió el inhibidor de abajo, después de Barón querer pelear de una, ¿no? Espera que nos reposicionemos. ¡Ah, qué lástima! O sea, la Sejuani cometió un error que nos tiró del inhibidor de abajo y la torre de Mir. De hecho, nos dejó sin tres inhibidores el error de Sejuani. Lástima. Qué lástima. La partida yo creo que no iba a estar tan difícil.
Pues lástima, chat. Nos vamos con 2-2, ¿no? O sea, realmente no avanzamos mucho. Bueno, no avanzamos nada. O sea, ganamos 2, perdimos 2. Aquí yo creo que el eco se puede mover un poquito más. O sea, tampoco tiene por qué dejar siempre que lo empujen y luego decir, ah, mira, están rotando y ya. Porque puede salir algo. Y esta, pues, la verdad se perdió porque Vayne llegó a late. O sea, tenían full AD, pero era difícil. Pues ganamos 2. Ganamos con Kate y ganamos con Kai'Sa acá abajo. Así que estuvo nice. Pues bueno, chat. Yo me retiro. Es muy, muy tarde aquí. Son las 5:16 de la mañana. Así que, pues, voy a hacer stream mañana en la tarde. No sé si en la madrugada. Así que yo digo que sí, pues me siguen y todo eso. Si les gusta, si no, pues no pasa nada. Y yo los estaría viendo hasta la próxima. Sale, chat. Nos vemos. Chau, chau.